como antropóloga, cómo va la civilización y de dónde viene y a dónde va, ¿te parece que, porque eso era hasta incivilizado que se veía, ¿no? O sea, las tribus, etcétera, ¿no? O sea, lo ven como cosas, la parte de Occidente, ¿no? Lo ven como cosas salvajes, pero ¿a dónde estamos yendo? Bueno, ¿No? yo no lo veo así. La mayoría de antropólogos tienen mucho respeto para los pueblos indígenas. No lo ve como No, no, contra. el occidente, o sea, la persona común, como se ve, ¿no? O sea, como tú misma Ah, dices, el ¿no? de la calle. Así es, no, no los antropólogos. Te digo justamente tú como antropóloga, debido a que el mundo se ha alejado de ese tipo de prácticas porque las ha considerado que no eran prácticas, aceptables, Mira, pero ¿a dónde estamos yendo? primero viene el ejército, después vienen los misioneros, después vienen los antropólogos. Si no han matado todos por las enfermedades, le agarran por la religión. Pocos son los antropólogos con que yo estudié que tenía mucho respeto para los misioneros, porque le veía una vez en Belén, en Iquitos. Fui a una reunión con misioneros protestantes, ¿no? Y alguien levantó la mano y tenía un sueño lleno de imágenes, ¿no? Y el ministro intentó cambiar las palabras para que entró en la escritura de la Biblia, ¿no? O sea, bueno, tenía un poco de respeto para las creencias del Señor, pero no tanto, muy poco, ¿no? Y la otra cosa es que se puede decir que hay cuatro diferentes etapas evolucionarias de diferentes pueblos, ¿no? Primero es 99% de la historia humana, el que cazaba y mataba animales para sobrevivir y tenía que estar caminando, cambiando casa cada rato, ¿no? Es nomádicos, los hunters, cazadores. Después, en tanto moverse y ir por aquí y por allá, se dio cuenta si en septiembre ese tabaco crezca, regresaron a ese pueblo, no eran cultivadores, pero sí regresaban para utilizar las plantas, ¿no? Y agarraban animales, su manera de vivir era con animales. Tercera era agricultura más y más intensivo. Y al último llegó a la civilización moderna, ¿no? Que representa 10, 15 mil años en una expansividad de ¿cuántos años? Oh, 200 mil años, ¿no? Cosas así. So, hay que mirar la línea de tiempo, ¿no? Afecta bastante. ¿Y hacia dónde Pero vamos? nuestro cuerpo y nuestra conciencia está hecho para ser hunter y gatherer, recoleccionista y cazador. So, es bien interesante, pero el mundo en que vivimos es diferente, ¿no? O sea, ha cambiado el mundo, pero no nuestro ser. Tal vez se casan y se recoleccionan otras cosas. Ahora la gente lo que trata de coleccionar es tal vez riqueza, ¿no? Y bueno, cazar de Se han repente. perdido ese sentido de que el grupo es más importante que el individuo. En el socialismo y el comunismo, por lo menos en palabreos, regresa a ese tema. Y es importante, ¿no? Cuál es bueno para el pueblo, ¿no? Pero se han perdido en el capitalismo y otras cosas así, ¿no? Todo es mi, yo, con esto. No soy muy satisfecha con mi vida y empezar con nada, sino ideas. Y pues tenía la buena fortuna de vivir en una sociedad donde la educación no cobraba. Y después de 40 años me junté con una amiga de college, de la universidad, y me dijo, cuando nosotros estamos tomando café, tú te fuiste a la biblioteca a ver qué dijo el teacher, a ver qué puedes encontrar en un libro para clarificar la cosa. O sea, tenía siempre ese afán de saber cosas, ¿no? Ese viene de la herencia mía, que era judía, secular. Nunca fui al templo, nunca había nada de religión, pero la palabra de Dios era algo que buscar, ¿no? De saber, era una cosa de belleza. Y hasta la fecha me anima